Muere bebé migrante de 10 meses al caer familia de balsa en el río Bravo. Abogados del padre Meño declaran sobre juicio a celebrarse hoy a las 11 de la mañana. Abuela exige justicia contra mujer que le quemó las manos a su nieta. Personal del juzgado presentan queja contra magistrado que les exigió su renuncia. Instalarán inhibidores de celulares en patrullas de la policía preventiva. Realizará CIMAS auditoría para detectar usuarios con tomas ilegales. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto ya en este viernes, inicio de fin de semana. En estos momentos el termómetro marca los 22 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Le tenemos lista la información del pronóstico del tiempo, lo que nos indica el radar al momento. Se mantienen algunas celdas de tormenta cerca de San Antonio, así que si usted tiene pensado viajar para esta ciudad, pues tome muchas precauciones porque podrían ser tormentas fuertes. Hasta el momento en nuestra ciudad de Piedras Negras no se mantiene ninguna celda de tormenta, pero le estaremos informando porque las probabilidades de lluvias se mantienen altas para el día de hoy, alcanzando durante el día una precipitación de un 70%. La máxima temperatura estaría alcanzando los 29 grados y por la noche descenderá hasta reportar los 18. La precipitación ya estaría alcanzando un 50%, así que extreme sus precauciones porque se mantienen altas estas probabilidades de lluvias. Para el día de mañana, sábado, la máxima temperatura estaría alcanzando los 31 grados, la mínima descenderá hasta los 19. Se mantiene despejado durante el día, pero es muy importante comentarle que regresa nuevamente las probabilidades de lluvia por la noche del sábado, que se mantiene hasta el momento solamente un 20%. Para el domingo, máxima los 31, mínima los 21, y la probabilidad de lluvia estaría alcanzando desde un 30 hasta un 20%. Para la próxima semana, es importante comentarle que se mantienen las probabilidades de lluvias, la temperatura máxima estaría alcanzando entre los 34 y los 29 grados y la mínima entre los 20 y los 22. Las precipitaciones estarían alcanzando desde un 30 hasta un 20%, así que extreme sus precauciones en caso de que los próximos días estas precipitaciones lleguen a aumentar. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero más adelante regresamos con más información. Quédese con nosotros aquí en Telezócalo Matutino. Muy buenos días. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son ya las 6 de la mañana con 3 minutos, la temperatura en los 22 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana de viernes, inicio de fin de semana, viernes 3 de mayo del año 2019. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Ojalá nos pueda acompañar a lo largo de este espacio informativo que también se puede escuchar a través de la radio. La estación es 96.7. Recuerdo, una más de Grupo Zócalo, donde usted también podrá estar muy bien informado esta mañana. Gracias también por su sintonía aquí en el estudio. Como todos los días, saludo a mi compañera Laura Martínez Posada. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días a la audiencia que ya nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía en estos momentos. Hacerle la invitación para que permanezca con nosotros en los próximos minutos. Les estaremos dando a conocer la información más importante que se ha registrado aquí en Piedras Negras, 5 manantiales y el sur de Texas. Es importante que se mantenga también cerca con nosotros para que pueda seguir la información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales. Por lo tanto, lo invito a que siga nuestra página de facebook.com/superchannel12, así como nuestra cuenta de Twitter, donde podrá usted estar enterado de todo lo más relevante en cuanto a información, twitter.com/superchannel-12, así como a nuestro centro de mensajes para que nos envíe sus comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas, todo lo que esté ocurriendo ahí en su sector, 878-122-2222. Son ya las 6 de la mañana con 5 minutos, la temperatura en los 22 grados centígrados, recordándole rápidamente que pues el pavimento está mojado, maneje con precaución. Anoche, o bueno, la madrugada de este viernes se presentaron fuertes lluvias, incluso hay ya algunos daños provocados por estas lluvias. Nos reportan desde la colonia Palmas 2, que a esta hora de la mañana están
sin el servicio de energía eléctrica. Estaremos pasando el reporte a Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, le decíamos que es viernes, viernes 3 de mayo del año 2019. Y el santoral nos indica que hay que felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Violeta. Muchas felicidades para quienes se llamen Violeta o estén celebrando hoy una fecha en especial, cumpleaños, aniversario, le significa algo este día, pásela de lo mejor. El tipo de cambio es fin de semana, Ángel, y seguramente hay quienes pretenden ir a los Estados Unidos a realizar compras, a efectuar pagos, a realizar trámites, y es necesario contar con dólares, así que el tipo de cambio, le informo, hoy a la compra se coloca en los 18 y a la 20 en los 18.30 pesos. Son ya las 6 de la mañana con 6 minutos, la temperatura 22 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información de estas notas que no nos gusta, y no simplemente por el hecho de darlas, sino por las situaciones que no deben ocurrir. La señora San Juana Ibarra acudió a la Fiscalía General de Justicia a poner una formal denuncia en contra de la actual pareja de su hija, quien es la responsable, usted va a ver las imágenes, de esta pequeña de 6 años de edad, a la cual pues, le provocó golpes en el rostro, pero quemaduras graves, muy, muy graves, a tal grado que requiere ser trasladada a Galveston para la intervención de un cirujano plástico en una de sus manos. La señora San Juana Ibarra Hernández acudió al Palacio de Justicia a interponer formal denuncia en contra de Miriam Noemí Moreno, actual pareja de su hija, a quien responsabiliza de las lesiones que sufrió su pequeña nieta de tan solo 6 años de edad. Dijo que su hija, Telma Larisa López, deja a esta mujer a cargo de sus dos pequeñas, una de 4 y otra de 6 años, siendo esta última quien presenta severos golpes en el rostro y graves quemaduras en ambas manos. Comentó que todo ocurrió cuando ellas se fueron a trabajar, y que al regresar al domicilio encontraron a la niña con las lesiones y al cuestionarle qué había ocurrido, señaló directamente a Noemí Moreno como ser la responsable. Ibarra Hernández agregó que las quemaduras mantienen a la pequeña internada en el Seguro Social, donde incluso tuvo que ingresar a quirófano para una limpieza y se espera trasladarla a Galveston para ser valorada por un cirujano. Agregó que aun y cuando recibió amenazas de muerte por parte de la hermana de la responsable, ella exige justicia y pide se castigue a esta mujer por lo que le hizo a la niña. En contra de Miriam Noemí Moreno Treviño. ¿Qué es de usted ella? Es la pareja de mi hija. ¿Por qué motivo viene a poner la queja en su contra? Porque le quemó la mano a la niña y aparte la golpeó también en el pómulo de aquí. La niña trajo un golpe. Ella la golpeó porque le dijo a mi hija y a nosotros, o sea, la niña nos dijo a nosotras que ella le había quemado la mano. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a trabajar el lunes, ya en la tarde que regresamos, la niña ya andaba golpeada. Entonces, le preguntamos qué había pasado y ella dijo que la niña andaba saltando y que donde andaba saltando se había pegado en la pared y cayó. Por eso traía el golpe. Pero no es cierto, porque nosotros le preguntamos a la niña y la niña nos confesó que ella le había pegado y que le había dicho el motivo de por qué le había pegado, porque nos había dicho que ella le había quemado la mano. ¿Qué tan grave es la lesión que trae la pequeña en las manos? Muy fuerte, la verdad muy fuerte. De hecho, ahorita está internada en el seguro. Ayer vea, pues le tuvieron que meter a quirófano para poderle limpiar muy bien porque fue demasiado fuerte. El doctor dijo que la querían trasladar hoy para allá para Galveston, Texas, porque necesitaba un cirujano plástico. Y aquí no hay cirujano plástico y pues tenían que intervenir para allá, para Galveston, Texas. Usted lo que está pidiendo es que se castigue, ¿no?, a la responsable. Sí, sí, a la responsable. Y aparte, ¿verdad?, pues cuando ella se fue ayer de la casa, llegó la hermana de ella y fue a amenazarme de muerte a mí a la casa. Molesta que porque yo le iba a poner demanda a su hermana y que no se me ocurriera ponerle demanda a su hermana porque si no, no iba a contar yo para video. ¿Qué dice la mamá, en este caso su hija, de lo que le hicieron a la pequeña? Pues ella también está muy molesta porque la verdad ella no se imaginó que eso iba a pasar, ¿verdad? Porque pues, se supone que ella está al cuidado de los niños y luego pues para que llegar y de nosotros del trabajo y encontrar con esa noticia, digo pues como que no. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada.
6 de la mañana ya con 10 minutos y la temperatura se registra en Piedras Negras en los 22 grados centígrados. Ahí está la formal denuncia en voz propia de la abuela de esta pequeñita. Ojalá, ojalá que la justicia haga lo debido para que pueda ser castigada esta mujer que no vale ni un cacahuate. Qué coraje da en lo personal que los niños sean abusados y maltratados de esa manera. Se me hace sumamente un caso totalmente fuera de lugar, que lastima a todos como padres y madres de familia. Eso es por un lado. Acá la PRONIF ya está haciendo su chamba. Déjeme le informo de qué se trata esta situación. La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado, la PRONIF, informa que este caso en Piedras Negras de la niña que presentó quemaduras en su mano, continúan las investigaciones sobre este hecho y se le presta la atención médica requerida a la menor y orientación legal a su madre. Minerva Godina Young, su procuradora de la Región Norte 1, explicó que el día de ayer la Secretaría de Seguridad Pública dio vista a la PRONIF sobre la violencia ejercida por la pareja de la madre de la menor. La subprocuradora subrayó que debido a las condiciones de salud ante las quemaduras de tercer grado que presenta esta pequeña, en primera instancia se optó por atenderla médicamente y fue llevada al Instituto Mexicano del Seguro, del Seguro Social. Señaló que se descarta que los tres hermanitos de la lesionada, todos de la misma madre, presenten violencia y se encuentran temporalmente con sus abuelos maternos mientras la mujer acompaña a la niña hospitalizada. No se resguardó a la niña porque necesita atención médica. Estamos en contacto con el IMSS para darle seguimiento a la evolución de la salud de esta niña, dijo Godina Young. Como protocolo en estos casos, se acompañó a la madre de familia ante la Fiscalía General de Coahuila para que interponga la denuncia correspondiente y se hagan las diligencias pertinentes por la violencia física. Y por otra parte, Ángela, en lo personal, qué bueno que la situación se pudo dar a conocer. Qué bueno que la mamá de esta niña creyó en el caso, porque ¿cuántos casos más existen de que las niñas o los niños cuentan alguna situación de maldad que se les hacen y no creen, porque le dan prioridad a la pareja? La niña tiene 6 años y de inmediato cuando la abuela llegó a casa y le preguntó, pues señaló directamente a la actual pareja de su mamá, la madrastra, este caso, que era quien se hacía cargo de ella, porque tal parece que o no trabajaba o lo hacía en un turno diferente. Y así es que los comentarios de indignación, de coraje hacia esta mujer, pues no se hicieron esperar en redes sociales, donde está publicada nuestra nota en la página de Super Channel en Facebook. Pues ya sabrá usted el coraje, la indignación, ya están incluso, que ya saben que está ubicada en el año 2000, y todavía el cinismo de la hermana de la responsable de ir a amenazar a la abuela para que no pusiera la denuncia. O sea, es una niña de 6 años, acaba de pasar el 30 de abril, Día del Niño. Dimos una nota con Blanca Esther Jiménez Franco de los derechos humanos, de que se deben de respetar los derechos de los menores. Y casos como este, la verdad, pues da coraje, da indignación. Y bueno, ahí está esta historia. Pero bueno, también en otro diferente escenario, pero que no deja de ser tragedia, el cuerpo sin vida de un bebé de apenas 10 meses de edad fue recuperado de las aguas del río Bravo en el sector Rosita Valley. Ya lo sabe usted, se ha de imaginar, iba con una familia que intentó cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Tras el rescate de un bebé de apenas 10 meses de edad este jueves por la mañana, la patrulla fronteriza ha informado que oficiales de esta agencia de migración federal rescataron a otro niño de 6 años y a la madre luego de un rápido esfuerzo de búsqueda por parte de los marinos estadounidenses. El informe inicial que tenía la autoridad indicaba que una familia había caído de la balsa en la que cruzaban hacia Estados Unidos, dicho por un hombre al que detuvieron tras ingresar a suelo americano. Dentro de la información que el sujeto ofreció a los agentes, señalaba que entre el grupo estaban su hijo de 10 meses, otro de 6 años, su esposa y también un sobrino de 7 años. En la rápida búsqueda que emplearon agentes por agua, tierra y aire, lograron encontrar a una mujer y al menor de 6 años que resultaron ser hijo y esposa del hombre aprehendido. Además, la agencia federal también dio a conocer que durante ese periodo en la noche, un hombre adulto y su pequeño hijo también fueron rescatados con vida del agua. Con lo que estamos tratando ahora es una tragedia sin sentido, dijo Raúl L. Ortiz, agente jefe de la patrulla del sector del río.
Los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han estado haciendo todo lo posible para prevenir incidentes como este. Y sin embargo, los contrabandistas insensatos continúan poniendo en peligro la vida de los migrantes para obtener ganancias financieras. Y mientras esto sucede, en el primer cuadro de la ciudad, la patrulla fronteriza sigue liberando a indocumentados principalmente centroamericanos que van a esperar en donde ellos deseen la fecha para presentarse ante un juez de migración que les informará si su solicitud de asilo político es aprobada. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. A veces, Ángel, las familias migrantes cuando parten de sus países de origen dejan todo, dejan pertenencias, familias, viviendas, dinero en ocasiones, amigos, se dejan cosas de mucha importancia sin imaginar que en un intento fallido por cruzar de manera ilegal por el río Bravo hacia los Estados Unidos, se puede perder algo mucho más valioso en este caso, como es un hijo, este pequeñito de 10 meses que fue encontrado sin vida allá en la vecina ciudad, Y que son constantes esos intentos de cruce. Nuestros reporteros en vivo a través de Facebook han transmitido este tipo de escenas donde, pues, lo que tengo grabado en la mente, un adulto con un niño amarrado en la espalda y diciéndole que es peligroso y el niño llorando. Y él, pues, aferrado a esa... a la objetivo, vida, Ángel, pues, aferrado a la vida. El niño sí, pero el señor aferrado a querer cruzar a los Estados Unidos también. No es la manera. Si usted lo quiere hacer como adulto, no es la recomendación, pero hágalo. Pero los niños, no, por favor, los niños, y más si no saben nadar y si son pequeñitos, pues ahí están las consecuencias. Dos escenarios de tragedias que una, pues, ya no se puede remediar. No, la del bebé manera. Ya no se puede hacer nada. Pero la de la niña hay que poner mucha atención y que la PRONIF, como ya lo leías tú en este comunicado, siga este caso muy de cerca para que la justicia caiga sobre la responsable. Y ahí está el mensaje para todos. Cuando los hijos hablan y se quejan de algo es porque están diciendo la verdad. Hay que creerles de verdad. 6:00 a.m. ya con 17 minutos. Hacemos una breve pausa y volvemos. No le cambie. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño, El Chapulín en Piedras Negras. Interactúa en el laboratorio científico, aprende en la sala de lectura y de cómputo, crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Contamos con espacio para visitas escolares, cuentacuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la Gran Plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos. Para mejorar la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. Para construir más escuelas, hospitales, carreteras. Pon tu granito de arena. Para lograr la recuperación del campo. Pon tu granito de arena. Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora. Gobierno de México. El sábado 11 de mayo llega por primera vez a Piedras Negras Plaza Monumental Arispe, el más esperado, el Sultán del Sur, José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa. Además, la Cuadra Sin, con todo su espectáculo ecuestre. Grupo Elegido, 5 horas de espectáculo. Nos vemos este sábado 11 de mayo. Piedras Negras lo vivirá. Con José Manuel Figueroa, espectáculo de alto nivel. Club Rotario Piedras Negras invita. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad. ¡No te pases! Piedras Negras es tu ciudad. Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en 3 años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho, o la ingeniería en procesos de manufactura, en sistema escolarizado y sabatino. Vocación Vizcaya. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve.
porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Ya a las 6 de la mañana con 20 minutos, temperatura 22 grados centígrados. En más información, tal y como se lo habíamos dado a conocer oportunamente, este viernes se llevará a cabo a las 11 de la mañana la audiencia final en el caso del padre Juan Manuel Riojas Martínez. Será el día viernes cuando se lleve a cabo el juicio del padre Juan Manuel Riojas Martínez, acusado de violación en agravio del excriminalista Javier Calzada, por lo que la abogada defensora Vanessa Ramírez confió en que se dé un fallo favorable por parte de los jueces penales que en su momento dictaron la pena de 16 años de prisión. Sí, mañana se va a llevar a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal sobre la reposición del juicio que se llevó a cabo en contra de Juan Manuel Riojas Martínez. Y se va a emitir el nuevo fallo ordenado por la Sala Colegiada Penal. Se trata de que el tribunal valore las pruebas que ya están ahí, que no se valoraron, como por ejemplo aquellas contradicciones que proceden de la declaración de la supuesta víctima, por ejemplo. Bueno. No se valoraron estas contradicciones, no se valoró el hecho de que los peritajes no estuvieran completos, no se valoró el hecho de que la audiencia hubiera sido privada y que nosotros hubiéramos solicitado la publicidad, y todo eso el tribunal tuvo que haber sentado y en privado cada uno de lo que se solicitó por escrito en la apelación, tiene que resolverse el día de mañana. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 6 de la mañana con 22 minutos. Decirle que platicamos con el delegado de la Fiscalía General de Justicia e informó que han abierto ya una carpeta de investigación en el caso de asalto violento registrado en una heladería de la colonia Tecnológico. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que comenzaron con la investigación en torno al robo con violencia que se cometió en una heladería de la ciudad por parte de un sujeto armado en hechos ocurridos en el fraccionamiento Tecnológico. Sí, el día de ayer se presenta un robo con intimidación, donde una persona solitaria del sexo masculino, del cual ya se recabaron ahí algunos datos de inicio en la investigación con unas cámaras, el cual llega con un cuchillo y solicita la venta del día. ¿Qué se está haciendo en este caso, licenciado? Se está ya recabando denuncia y sobre todo se está ahora sí que viendo la posibilidad de ubicar a esta persona con las imágenes que se tienen. Para Superchannel 12, Armando Valdés. En más información, luego de que el magistrado Oscar Nájera Davis solicitara personal del juzgado aquí en Piedras Negras que presentara su renuncia, estos citaron a medios de comunicación para dar a conocer esta situación. Después de que el pasado lunes el magistrado Oscar Nájera Davis exigiera su renuncia a María del Refugio Pichardo, jefe de unidad de audiencias, Juan Carlos Salazar García, jefe de unidad de causa, y Alberto Rodríguez Hernández, administrador del juzgado penal del sistema acusatorio, estos interpusieron una queja ante el Consejo de la Judicatura y Pleno del Tribunal Superior de Justicia por los hechos reportados. Alberto Rodríguez Hernández aseguró que presentan la queja formal por estos lamentables hechos y señalaron que desde estos momentos hacen responsable de cualquier cosa en su persona por parte de los altos funcionarios que exigieron su renuncia. El pasado 29 de abril del 2018, siendo las 9 horas, se presentaron en las instalaciones del Centro de Justicia Penal en materia penal, del Sistema Acusatorio Oral de Río Grande, con residencia en esta ciudad, un magistrado de la sala penal, así como el superior jerárquico inmediato del administrador local del juzgado antes mencionado. Mismos que de manera completamente ilegal, de manera amenazante, exigieron firmáramos nuestra renuncia con fecha 30 de abril, por lo que nos negamos a acceder.
Hemos de manifestar que hasta el día de hoy la administración del juzgado de primera instancia en materia penal del sistema y acusatorio y oral con residencia en esta ciudad ha sido conducida por nuestra parte de una manera impecable, siempre conduciéndonos con estricto apego a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que desconocemos, los motivos, razones o circunstancias por las cuales hemos sido objeto de esta presión. También queremos informar que el día 30 de abril de 2019, por medio de nuestro representante legal, fue presentada ante el Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia una queja administrativa por las acciones realizadas en nuestro perjuicio por parte del magistrado y el citado superior jerárquico. Confiamos y estamos seguros que nuestros mandos superiores atenderán y resolverán conforme a nuestro reglamento las acciones de las que hoy nos estamos doliendo. Asimismo, remitimos copia a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la maestra Miriam Cárdenas Cantú, así como a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, esto para hacer de su conocimiento del abuso de las funciones que realiza cierto personal del tribunal, ya que estamos completamente seguros que la presidenta, con su conocida honorabilidad, jamás permitiría este tipo de acoso laboral de la que nos estamos encontrando siendo objeto. Por último, en virtud de desconocer los motivos, el trasfondo y el resultado final de este proceso, además de que en toda nuestra carrera profesional y judicial jamás nos habíamos visto involucrados en este tipo de arbitrariedades. Es por ello que desde este momento hacemos responsables de nuestra seguridad personal, laboral, así como las de nuestras familias, a los referidos funcionarios. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 27 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados centígrados. Daños materiales de consideración y una persona lesionada dejó el choque entre dos tráileres y en Eagle Pass sobre la intersección de la carretera 277 y el Loop 480. Un choque de tráileres dejó como saldo a una persona lesionada, una traila volcada y daños en la cabina de otra unidad en un hecho por demás aparatoso ocurrido en la carretera 277 y el Loop 480. El percance se registró alrededor de la 1 de la tarde de este jueves y alertó a los cuerpos de seguridad y rescate de la ciudad y el condado. En el lugar, el departamento del sheriff y de bomberos corroboraron la volcadura de una tolva que al momento de ser impactado el tráiler que la estiraba quedó atravesada sobre la vialidad. Paramédicos de bomberos atendieron al conductor de otra pesada unidad tras abandonar la carretera y quedar a un costado afortunadamente sin haber golpeado a otro vehículo. Agentes de seguridad pública del estado fueron llamados a la escena para hacerse cargo y hacer las investigaciones correspondientes. En tanto, autoridades de esta ciudad manifestaron que debería tomarse en cuenta este crucero para que el estado haga un estudio e instale semáforos, como se hizo en la intersección con la carretera del Indio, donde también eran frecuentes los accidentes. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. En más información de la vecina ciudad de Eagle Pass, Abel Sánchez, instructor de danza, finalmente fue detenido luego de que ya contaba con una denuncia por haberse quedado aproximadamente con $4,000 de mamás de pequeñas que estaban esperando un evento de danza. El instructor de danza Abel Sánchez fue arrestado por agente de la policía de Eagle Pass, quienes cumplieron una orden que existía en su contra por delito de robo de servicio. La detención se llevó a cabo la tarde del miércoles en las instalaciones ubicadas en el Boulevard del Indio, donde Sánchez ofrece la instrucción de jazz, danza y ballet a niñas. La orden de arresto se derivó de la denuncia que 5 madres de niñas hicieron ante el departamento de policía que refirió el caso al área criminal. Tras 2 semanas de trabajar la investigación, finalmente se logró dar con la persona y llevarla ante la justicia. El instructor fue denunciado porque se quedó con cerca de $800 de cada madre de familia, a las que presuntamente inscribió en una competencia a realizarse en Galveston, Texas. Además, hizo que las madres e hijas viajaran por su cuenta y pagaran sus gastos inútilmente. Lo arrestó la ciudad de Eagle Pass. Vino aquí ayer en la tarde y también puso una fianza de $2,500 para poder tener su libertad otra vez. Su cargo viene siendo de theft of service, robo de servicio. Uh-huh. Es lo que tenemos de sobre él. ¿Qué fianza le pusieron? $2,500. Ya salió en libertad. Ya salió, sí. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Ahí está el abuso de confianza, ¿no, Ángel? Cuando los padres o madres de familia buscan pagar una actividad para beneficio de sus hijos y
luego los padres se entusiasman, yo creo que más todavía que los pequeñitos, en estar en alguna actividad tanto deportiva como artística, y luego surgen este tipo de circunstancias y pues ahí se quedan los planes, ahora sí que a medio camino. Hay que estar siempre atentos a las personas en las que se confía día a día. 6:30 p.m, hacemos una pausa y volvemos. Sí, señor, yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo. Un motor bien poderoso, su tecnología me tiene asombrado. Aluminio por fuera, rines bien preciosos, cámara en la reversa. Mayor su potencia, se siente en el torque. Este es mi Ford Lobo. Distribuidor Ford, Jacobo Rodríguez Motors. Ford Piedras Negras. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles. Ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo. Incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitropiso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfono 795-0530. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com. Fraccionamiento Los Laureles. Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Tomate Saladet a $13.99 el kilo. Costilla de res para asar a $59.99 el kilo. Aceite de soya Hogar de 900 mililitros a $18.99. E higiénico Regio Aires de frescura de 200 hojas con 4 a $11.99. Vigencia al 6 de mayo. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! Cimas y Oxxo te invitan a la carrera del agua 5K y 10K. Piedras Negras, kilómetro por mi ciudad. Participa este 12 de mayo. Inscripciones abiertas en oficinas Oxxo, ubicadas en la Colonia Tecnológico en Piedras Negras y en Plaza Alaska de Ciudad Acuña. Inscripciones $180. Habrá premios en efectivo. Llámanos al 878-784-7500. ¿Qué tal, amigos de Piedras Negras y la región? Soy su amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo. ¡Mic, mic! Y los invito este jueves 30 de mayo al Club de Golf Río Grande para que vean mi show. Garantizo que se van a divertir, si no, la devolución de su mal humor. Los espero, no me fallen. Teo González, el de la colita de caballo. ¡Mic, mic! Informes al 878-1040318. Estamos de regreso, son ya las 6:33 p.m, temperatura 22 grados centígrados. Regresamos ya con información de esta ciudad de Piedras Negras. Y es que el presidente municipal, Claudio Mario Bres Garza, dijo que no descarta la posibilidad de instalar inhibidores de señal en las patrullas para que los elementos no puedan utilizar el aparato celular. Tomando el ejemplo de algunas unidades de transporte colectivo, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, aseguró que tiene contemplada la instalación de inhibidores de celular en las patrullas de la policía preventiva. Ello con el fin primordial de que los elementos de la corporación estén atentos tanto al volante de su unidad como a los llamados que pudieran recibir y no distraerse volteando a ver su teléfono móvil, lo que puede provocar un accidente. Indicó que aunque también pudiera servir como herramienta para evitar una posible infiltración del crimen organizado, los agentes que incurran en esa ilegalidad no necesariamente tienen que estar manejando. Claudio Bres estableció que en las próximas semanas serán las respectivas cotizaciones del equipo con el fin de hacer la estimación económica y planear el mejor momento para realizar dicha inversión. A mí se me hizo una gran idea como para replicarla
en materia de seguridad. Estamos esperando que se termine el estudio de transporte, ver costos, y me gustaría que este mismo año también en todas las unidades de seguridad pública pudiéramos replicar esto. Es algo más costoso, no estaba en proyectos. Yo observé en la pasada reunión aquí en esta misma empresa cuando se nos presentó, pero deberemos de hacer esfuerzos para que este mismo año queden instalados. El mismo fin que deberíamos de tener todo ciudadano de hacer caso a la ley de no utilizar un celular. Tú, yo empiezo con el yo, soy el primero en decirlo, que al ver un teléfono celular me descuido de mi obligación de bien manejar. Soy el primero en aceptarlo, que también lo he hecho y lo hago. Entonces, un elemento de seguridad pública que debe de reaccionar con rapidez ante una situación de emergencia, imagínate, al doble, pero en sí es para todos esta obligación. Bueno, mira, yo lo veo meramente por el lado de seguridad, de respeto a las normas y a las leyes. A final de cuentas, eso pues se pueden bajar de una unidad y marcar. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 6:36 y bueno, mientras la autoridad municipal busca mejorar todas las condiciones, la labor que realiza cada elemento de seguridad pública municipal, decirle que la Policía Preventiva Municipal sigue encabezando las quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió durante el pasado mes de abril un total de 24 quejas, de las cuales dos, por ser del orden federal, serán remitidas a la Comisión Nacional, mientras que el resto son de carácter municipal o estatal. Blanca Esther Jiménez Franco, encargada de la dependencia, informó lo anterior y dijo que en esta ocasión son elementos de la Policía Preventiva Municipal quienes encabezan dicha lista con 10 quejas. Dijo que ello se debe a que migrantes se han quejado del trato que les dan los oficiales de esta corporación, por lo que incluso en algunas ocasiones acuden hasta la estación migratoria para tomar conocimiento de la queja. Estableció que el resto de las quejas son 9 contra Fuerza Coahuila, 7 contra la Agencia de Investigación Criminal, 1 contra el Grupo Operativo de la Fiscalía, 1 más contra un servidor público y 1 contra un agente del Ministerio Público. Así es, en el mes de abril de 2019 recibimos un total de 24 quejas, de las cuales 2 fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tratarse de autoridades de carácter federal, que son el Instituto Nacional de Migración, y 1 más a otra autoridad de carácter federal. De las 22 restantes son en contra de autoridades de carácter municipal o estatal. La autoridad con mayor número de quejas en este caso son la policía, los elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras con 10 quejas. En segundo lugar, los elementos de Fuerza Coahuila con 9 quejas. 7 quejas en contra de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal. 1 en contra de los elementos del Grupo GOE de la Fiscalía. 1 más en contra de servidores públicos municipales. 1 en contra de un agente del Ministerio Público. Y hasta ahí es el número de quejas en contra de autoridades de carácter municipal y estatal. Sí, llama la atención que pues desde hace mucho, mucho tiempo los elementos de la Policía Preventiva Municipal no encabezaran esta lista en la que siempre pues destacaban elementos ya sea de Fuerza Coahuila o de la Policía Investigadora. Así es, por primera vez los elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras tienen un mayor número de quejas recibidas en este mes. ¿En qué sentido van las quejas en contra de quiénes? Bueno, mayormente hemos estado recibiendo quejas por lo que hace a migrantes, de lo cual establecen hechos violatorios a derechos humanos realizados por elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está, son ahora los elementos de la Policía Preventiva Municipal los que encabezan esta lista de quejas. Nos decía la funcionaria, tengo 3 años aquí en esta tercera visitaduría y en estos 3 años siempre el primer lugar era Fuerza Coahuila o elementos de la Fiscalía. Y ahora, pues, la Policía Preventiva, con 10 quejas de 24 que recibieron, ocupa el primer lugar. En más información, mucha atención a aquellas personas, sobre todo que viven en el sector del fraccionamiento Villarreal. Y si están ustedes en una condición irregular al recibir el servicio de agua potable, porque el gerente de Cimas, Teodoro Rodríguez, advirtió a la ciudadanía que va a realizar una inspección tipo barrido, casa por casa, para ver que esté al corriente con sus pagos, para ver que no esté reconectado de manera ilegal, para ver que no se esté robando el agua, sino
vendrán las multas. El gerente de CIMAS, Teodoro Rodríguez, informó que con la ayuda de las cuadrillas de inspectores realizarán un barrido para detectar usuarios que están conectados ilegalmente, aquellos que han violado las válvulas de seguridad y están generando fugas que terminan perjudicando a sus vecinos y dañando el pavimento. Agregó que iniciarán en la colonia Villarreal y así al resto de las colonias. Dijo también que quien se acerque voluntariamente podrá hacer un convenio con el sistema, pero quien sea detectado por las cuadrillas se hará acreedor a cortes definitivos, multas y pago retroactivo por robo al sistema. De acuerdo a instrucciones del Consejo Directivo, vamos a hacer un barrido en toda la ciudad con un equipo de 20 gentes que son entre estudiantes que nos van a ayudar, inspectores y gente de contratos, donde se van a hacer un barrido sector por sector. Estamos comenzando ahorita en el sector de del Villarreal, vamos a pasar por todas las colonias. Hacemos la invitación que todo el que tenga un problema de ilegalidad, de reconexión, que se acerque voluntariamente. De esta manera no va a tener ninguna multa, ningún recargo, ni ningún cobro atrasado. Aquí se le va a dar facilidades, se le da plazo para que pague, pero lo que queremos es que se acerquen voluntariamente. Si lo tienen que detectar las cuadrillas, donde ya hacen costos, donde ya ocasiona otros gastos, donde se reconectan y hacen fugas, dañan pavimento y crean una mala imagen, aparte se desperdicia mucha agua, que ahorita estamos batallando mucha con el bombeo del agua porque detectamos muchas fugas por este sistema, entonces tenemos que hacer cargos de multas, de reconexiones y de adeudos que tienen anteriores. Entonces ayúdenos a llegar a una buena solución a este gran problema que tiene la ciudad. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. 18 minutos y serán las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados. Platicamos con habitantes de Villa de Fuente y externaron su suma preocupación porque tienen miedo a que el proyecto de la presa Rompepicos quede en el olvido. Los diversos grupos que desde hace años han impulsado el proyecto de la presa Rompepicos y los habitantes de Villa de Fuente en general están preocupados por el futuro de ese proyecto ante la tranquilidad que puede ofrecer contar con ese tipo de infraestructura en caso de que se presenten fenómenos similares al del 4 de abril del 2004. Así lo dio a conocer el profesor Enrique López, residente de esa comunidad y quien durante mucho tiempo ha estado al pendiente del proyecto con la finalidad de que se llegue a concretar ante la confusión que en los últimos meses se ha creado. El profesor López García señaló que si bien se les había informado de la compra de terrenos en el área en donde se pretende construir dicha presa, ahora resulta que no existe ante Conagua un expediente o solicitud de proyecto, lo que causa incertidumbre entre los residentes de Villa de Fuente. Desafortunadamente pasó una administración y pasó otra estatal y no se llegó a nada. Nos dimos cuenta de que se empezaron a comprar algunos predios de donde se reinstalaría la presa, o se construiría más bien dicho, la presa Rompepicos, pero no se llegó a nada. Han declarado los funcionarios de gobierno que no hay proyectos, que no hay dinero, o sea que todo lo que se hizo en aquellos años prácticamente quedó en el suelo. Sí, mira, la población de Villa de Fuente y otras colonias que fueron afectadas sobre la inundación, pues estamos temerosos de que vuelva a ocurrir otro siniestro. El tiempo está muy cambiado. En otros países, en otros estados, ya ha habido inundaciones, ha habido tornados, ha habido pues otras desgracias. No queremos que vuelva a suceder aquí en Villa de Fuente. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Yo le tengo a usted una excelente recomendación para que lo tome en cuenta el próximo 11 de mayo, lo agende, lo visualice, y me refiero a un evento que estará por primera vez en Piedras Negras. Me refiero al Sultán del Sur, José Manuel Figueroa, en la Plaza de Toros Monumental Arizpe. Viene cargado de un gran espectáculo ecuestre de cuadracín, bailando con música de banda completamente en vivo. Además, Grupo Elegido y la banda Renovados y Al Millón. Recordar que este evento es recaudatorio para uno de los clubes rotarios aquí en Piedras Negras. No te lo puedes perder. ¿Dónde pueden comprar los boletos desde ya?
Bueno, en Botas Galindo, de Eagle Pass, Piedras Negras, Nava y Allende. En la zapatería Esgar, Botas González, en la gasolinera Rama y Agar y en City Express. ¿Quiénes están apoyando, quiénes están patrocinando este evento de José Manuel Figueroa? Bueno, el municipio de Piedras Negras, Autos del Norte, Super Channel 12, Radio Zócalo, Botas González, Zapatería Esgar, Tecate, Oxxo, Botas Galindo, City Express, Hawk, Seprinsa y Chevrolet. Vaya 11 de mayo, Plaza Monumental de Toros Arizpe, José Manuel Figueroa, el Sultán del Sur. 15 minutos y serán las 7 de la mañana. Hay que ir, hay que ir, hay que apuntarlo, hay que aprovechar este tipo de eventos. Siempre lo he dicho, son eventos que a veces tenemos que viajar a otras ciudades más lejanas para poderlos disfrutar. Bueno, pues ahora estará muy cerquita aquí en Piedras Negras, así que vaya comprando sus boletos. Es momento de hacer una breve pausa y volvemos, no le cambie. Channel 12, el canal de las noticias. ¿Cuántas veces has oído ponte el cinturón? ¿Cuántas veces has oído deja el celular? O que si tomas alcohol no debes manejar hasta que una tragedia pueda pasar. ¡No te pases! Baja la velocidad. ¡No te pases! Piensa en tu seguridad. 3 segundos distraídos, sabes lo que puede pasar. Por tu seguridad y la de los demás, no te pases. Piedras Negras es tu ciudad. ¡No te pases! Baja la velocidad. ¡No te pases! Piensa en tu seguridad. Siempre hagas como yo. Si la gasolinera es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto. No batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza. Échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolinera es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Llega la gran venta del camionazo de Mueblería Guillén. Llegan los trailers llenos de muebles y todo se va a 15 meses para pagar con precios de contado. Sí, 15 meses para pagar en toda la mueblería. Atención directa de nuestros fabricantes. Le esperamos este 3, 4 y 5 de mayo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visítanos en el Liceo Mendoza Berrueto 2408. La gran venta del camionazo de Mueblería Guillén. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Sedena y el municipio de Piedras Negras te invitan a la campaña Canje de Armas 2019, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal, por un municipio más seguro. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. De la mañana con 49 minutos, temperatura 22 grados centígrados, ya en la recta final de este Telezócalo matutino a través de Super Channel 12. Más información, el gerente de Cimas, Teodoro Rodríguez Bermea, pues invitó a la población en general a participar
en la Carrera del Agua a realizarse el próximo 12 de mayo a las 8 de la mañana. Teodoro Rodríguez, gerente de Cimas, y José Jara, gerente comercial de tiendas Oxxo, encabezaron la rueda de prensa para promover la quinta carrera del agua 5 y 10K, que busca la activación física de los ciudadanos y la promoción del cuidado del agua. Fue José Jara quien dio los detalles de la carrera que se realizará el domingo 12 de mayo, en la que se esperan cerca de 500 participantes. Informó que el costo de inscripción es de 180 pesos, incluye chip, kit de recuperación, derecho a la rifa y la camiseta oficial. Hay premiaciones generales para 5 y 10 kilómetros, varonil y femenil, y hay premiaciones por edades con trofeo de 25 y menores, de 26 a 40 años y de 41 al resto de edades. Y también capacidades diferentes, también se convoca y se invita a cualquiera que quiera participar. Es una carrera donde pues invita a todas las familias nicopetenses que pueden pues, correr, caminar. La idea es que participen en el circuito que se hace de 5 y de 10 kilómetros. Informó que la ruta de la carrera tendrá algunos cambios con el fin de evitar cerrar varias vialidades, partiendo desde la avenida 16 de septiembre y siguiendo por Armando Pérez Treviño. Por su parte, Teodoro Rodríguez dijo que en las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, así como en las oficinas de Oxxo, se llevará a cabo la venta de fichas. Exhortó a la población a participar y recordar la importancia del cuidado del vital líquido. No nomás es esta carrera para promover la cultura del agua y ayudarnos a cuidar el agua y hacer conciencia y hacer un trabajo familiar. Traen el trabajo del PET, traen varias cosas en la ecología y bueno, invitarlos a que continúen en esa labor, ¿verdad?, que tienen con la responsabilidad social aquí en la ciudad y pues bueno, apoyarlos nosotros en la área que a nosotros nos toca y ustedes lo que nos puedan ayudar, los medios de comunicación, que es los que tienen que informar a la ciudadanía y ojalá y que participen la mayor cantidad de gente, ¿no? Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 6:52 y ya en este inicio de fin de semana es importante conocer los detalles del pronóstico del tiempo que nos espera para el día de hoy. La máxima temperatura estaría alcanzando los 29 grados, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 70%, así que extreme sus precauciones. Para la noche la temperatura estaría descendiendo hasta reportar los 18 grados. La probabilidad de lluvia disminuye hasta un 50%, pero hasta el momento se mantiene alta esa probabilidad de lluvia. Mayormente nublado las condiciones de cielo. Para el día de mañana, sábado, la máxima estaría alcanzando los 31 grados, se mantiene parcialmente despejado y por la noche descenderá hasta reportar los 19 grados. También le tengo rápidamente la información de lo que nos espera para los próximos 7 días, en específico para este domingo. La máxima estaría alcanzando los 31 grados, la mínima los 21 y las probabilidades de lluvias regresarían nuevamente, se mantienen desde un 30 hasta un 20%. Para la próxima semana prevalecen y la máxima temperatura estaría alcanzando los 29, la mínima los 22 y la precipitación para el día lunes alcanzaría un 50% durante el día y por la noche disminuye hasta un 20%. Estas también podrían ser tormentas eléctricas, así que extreme sus precauciones. Para el día martes nuevamente se vuelve a despejar, la máxima estaría alcanzando los 33, la mínima en los 22, pero las probabilidades de lluvias regresan nuevamente por la noche alcanzando un 20%. Para el miércoles y jueves máxima entre los 31 y los 34 grados y la mínima entre los 21 y los 20. La precipitación se mantiene desde un 30 hasta un 20%. Mayormente nublado las condiciones de cielo. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseamos que tenga un excelente día. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Y cuando faltan 6 minutos para las 7 de la mañana, una imagen clara, nítida de nuestras cámaras de Super Channel sobre el puente internacional número 2 nos muestran que hay fila. No está de caseta a caseta, pero sí se llevará algo de tiempo en llegar a los Estados Unidos. Hay algunos mensajes que se van a quedar pendientes de lectura con Héctor Sergio Barbosa Ruiz, tanto en el centro de mensajes como en la transmisión en vivo de Facebook, porque él ya está más que listo para cerrar de excelente manera esta semana. Nosotros hemos llegado ya al final de este espacio informativo, le agradecemos también el favor
de su atención. Laura Martínez Posada, Sabrina Rodríguez, Ángel Robles Estrada, le decimos gracias. Muy buenos días.